Pues el paro nacional está, digamos, en un punto muy complicado, ¿no? Lo que pasó el día de ayer en la ciudad de Cali es muy lamentable, en donde ya gente de la sociedad civil atacando a organizaciones de la sociedad civil y con armas de fuego, muy, pero muy complicado. Y todo esto es porque se ha ido como alargando, se puede decir, el tema de la solución a esos conflictos. La gente está en la calle no porque quiera estar. La gente está en la calle es porque tiene unas reivindicaciones en la salud, el desempleo, en su vida cotidiana, que está pidiendo que el gobierno nacional los escuche. Por eso qué bueno ver a los jóvenes, a los adultos, a las organizaciones sociales, pues en la calle reclamando. Es que uno se aparta de las acciones vandálicas que a veces se generan, pues eso yo creo que eso no está dentro de la agenda de quienes organizan este tipo de paros. Y a veces, cada que se dilate más y más este tema de los diálogos, tenga la justa seguridad que se puede complicar más la situación no solo del municipio, sino del departamento y del país. La primera acción como presidente del Consejo Nacional de Paz es haberle solicitado al gobierno que convoque al Consejo Nacional de Paz en una sesión extraordinaria. Estamos esperando que nos den la respuesta para que allí, a nivel nacional, los sindicalistas, los jóvenes, las mujeres, los comunales, los afros, los indígenas, los campesinos, los discapacitados, mejor dicho, todas las expresiones organizativas que existen y que forman parte y tienen asiento en el Consejo Nacional de Paz, nos podamos reunir, conversar con el presidente de la República sobre esta situación que se está presentando a nivel nacional y darle las recomendaciones que se requieren para que le demos una salida, ojalá dialogada, a este tema del conflicto que se está presentando hoy en las calles y en las vías a lo largo y ancho de nuestro país. Las organizaciones sociales siempre han estado atentas a resolver. Nosotros estuvimos el sábado en una reunión a nivel departamental virtual con todos los organismos comunales de cada uno de los municipios y llegamos a unas conclusiones. Y una de las conclusiones es, primero, solicitar, ojalá que se generen en corredores humanitarios para que puedan ingresar víveres, las medicinas, la gasolina, los combustibles a los municipios, y eso de alguna manera aliviaría un poco esa inconformidad que a veces va creciendo en la comunidad. Lo otro es de que buscar contribuir a ese acercamiento que debe existir entre el gobierno y los manifestantes. Por eso estamos solicitándole al gobierno nacional que se siente a conversar con los organizadores del paro. Hoy en la mañana hablé con el alto comisionado para la paz, el doctor Miguel Ceballos, y él manifestó que desde hoy inician los diálogos con el comité de paro. Esperamos de que se sienten y si se levanten, que se levanten con una solución para las reivindicaciones que estos organismos están haciendo al gobierno nacional.